Este curso escolar, los estudiantes del Consejo Popular Lenin Albaiza asistirán a una nueva institución académica. Desde hace varios meses, los trabajadores del ECOI 8 laboran en la construcción del Centro Mixto Victoria de Girón, donde recibirán clases 670 alumnos de secundaria básica y preuniversitario. Nosotros tenemos aquí alrededor de 60 a 70 trabajadores del MICON, de la Brigada 1 del ECOI 8. Y entonces tenemos un horario de trabajo de 6 de la mañana a 10, 11, 12 de la noche. Porque el objetivo principal es terminar la obra, terminar la escuela, para que los muchachos se incorporen un curso nuevo, una escuela nueva. Para garantizar que el 1 de septiembre la institución quede inaugurada en óptimas condiciones, 33 organismos fueron convocados para apoyar en esta gigantesca inversión que financia el Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias. La obra valorada en 2,9 millones de pesos, en estos momentos tenemos acumulado 2.700.000 pesos, pendiente de 250.000 pesos de ejecución, que es para terminar en esta última semana. Principales organismos convocados para terminar aquí, participar en la obra, tenemos el organismo del EPIN destacado aquí en el bloque principal, tenemos el organismo de la ETA y Molino Rosero destacado también aquí en el organismo del bloque 2, y tenemos entonces recientemente una incorporación de varios organismos como Cultivos Varios, Acopio, el MINFAR. La escuela contará con 2 laboratorios de física y química biología, biblioteca, áreas deportivas, 2 laboratorios de computación y 20 aulas. El claustro de profesores está asegurado con 70 docentes, de los cuales 4 son recién graduados. De esta zona que llevaba mucho tiempo sin tener la posibilidad de tener una escuela en sus zonas de residencia, lo más cercano posible. Con esto logramos incorporar todos los estudiantes de secundaria básica y de preuniversitario de toda esta zona a la escuela. Posibilita un seguimiento y la garantía de la continuidad de estudio desde el séptimo grado hasta el 12 grado. O sea que recibimos al estudiante en séptimo grado y lo entregamos a la universidad. En Camagüey, Dairi Basulto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.